Mucho nos han dicho del problema que representan los espacios cerrados ante la pandemia del COVID-19. Son estos lugares el medio ideal para esparcir el grave virus. Cuando en los espacios cerrados hay varias personas, hablan, platican, se retiran el cubrebocas para comer o dialogar, aunque sea algo separadas de otros individuos, sus respiraciones, sus exhalaciones son un peligro. Recordemos que el COVID-19 se transmite por micropartículas, gotitas respiratorias, aerosoles. El área en cuestión debe ser ventilada. Obviamente, contar con pocas personas, las cuales deben estar utilizando el cubrebocas lo más posible. Ante los descuidos, el frío y otras causales que pueden hacer que estas normas se rompan, existe una excelente forma para saber si un espacio está ventilado o no. Contar con un medidor de CO2. El ser humano respira este gas incoloro e inodoro, el cual se muestra más activo en proporción directa con la edad y la corpulencia. La concentración de dióxido de carbono al aire libre oscila entre 360 y 400 ppm, partes por millón, en áreas de aire limpio y 700 ppm en las ciudades. El valor aceptable en interiores es de 500 y 700, máximo 1000 ppm. Al llegar a los 800 ppm, es obligatorio ventilar lo antes posible. Por ejemplo, en una oficina de 25 metros cuadrados, en la que trabajan 4 adultos y que ha sido recién ventilada, la concentración de dióxido de carbono asciende a 2000 ppm una hora después de haber cerrado las ventanas aislantes. Para evitar el contagio de coronavirus por inhalación de aerosoles acumulados, es bueno conocer el nivel de CO2. La calidad del aire repercute en el bienestar de los trabajadores de una oficina, alumnos en escuelas, clientes en negocios, etc. El dióxido de carbono solo es perjudicial a partir de una concentración de un 5% del volumen, que son 50.000 ppm. No obstante, a partir de concentraciones mucho menores, a partir de valores entre 800 y 2.000 ppm, se pueden producir molestias diversas como dolor de cabeza, cansancio, pérdidas de concentración y bajo rendimiento. Cuando uno tiene todo cerrado, el CO2 se acumula, sube su concentración y renovar el aire se convierte en algo necesario. Los medidores de CO2 ofrecen el nivel de partículas por minuto que hay en el espacio cerrado de forma exacta. Son fáciles de instalar, basta con adherir el sensor a una pared o al lugar donde se quiera poner. Los hay con baterías, algunos tienen un indicador LED que a través de los colores de un semáforo, verde, naranja y rojo, indican si es urgente ventilar. Otros hasta emiten notificaciones. Con información de El Español, PCE Ibérica e Infobae.